Adriana, muchísimas gracias por estar en el programa. Carmen, también a vos. Vamos a decir que Adriana es responsable del programa de género de la UNL. Uh-huh. Y Carmen González, doctora en filosofía. Bueno, se está debatiendo, todavía discutiendo el tema del aborto. Más allá de las posturas que obviamente están en juego, es una opinión personal, me parece que era un debate que estaba en deuda, que en algún momento había que darlo, ¿no? Porque estaba ahí como frenado, pero daba la sensación de que tarde o temprano el tema iba a ponerse en discusión. Yo no sé qué visión tienen de la forma en que se viene debatiendo la cuestión ahora, a poco de que finalmente llegue al Congreso y ahí decidan los legisladores. Arranca la que quiere. Bueno, primero que sí, comparto que es un debate que se debía a la democracia. Y que está bien que sea ahora, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, creo que todas las sociedades tienen momentos y responde a un proceso histórico, a un proceso social donde determinados temas son el tema del debate público. Uh-huh. Y creo que, por lo tanto, no tengo dudas que es un proceso histórico de debate. Y quizás, bueno, por ahí algunos dicen, en realidad no es tal debate porque se escuchan argumentaciones, pero creo que bueno, que es el modo en que se encontró poder justamente escuchar uh-huh. los distintos argumentos. Vamos a aclarar que vos estás a favor de la despenalización. Sí, así es. Carmen, vos no estás de acuerdo con la despenalización, ¿y qué mirada tenés de la forma en que se está llevando adelante este proceso? No, coincido en que es importante, como momento histórico del país, es importante sentarnos a poner sobre la mesa lo que cada uno piensa y qué tipo de país espera cada uno. Yo soy muy descreída respecto de que esto haya sido efectivamente un debate, uh-huh. porque creo que ha sido simplemente el lugar generado institucionalmente para que cada uno dijera lo que piensa y nada más. En eso coinciden, ¿no? Como claro, que ha sido... Cada una de las partes expresó su posición, sí, pero sí, no hubo sí, un intercambio. Sí. No. Y no sé tampoco si los legisladores han estado dispuestos a escuchar, y esto lo digo en primera persona por haber estado en el Congreso y haber visto cómo ajá. funcionó esto, no sé si han estado dispuestos, realmente dispuestos a escuchar los argumentos que teníamos ambas partes para tomar decisiones. Sí. Temo que las decisiones se van a tomar por la presión por las presiones. De ambas un lado partes, o del otro. Sí, de donde sea. Presión social hay de ambas partes y temo que la decisión se tome obedeciendo a la fuerza de la presión social más que a los argumentos. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Qué crees que van a ser los legisladores? No digo todos, porque siempre hay no, es feo generalizar, sí. pero sí. en general. Sí, pero sin, digamos, polemizar por el punto en cuestión, lo que creo también es que creo que fue el modo que se encontró y que seguramente también sirvió para que esto se discute en otros lados también, para que nos escuchemos en otros lugares. En la casa de cada uno, a través de los medios de comunicación o a través de los temas, porque a partir además de un tema como este, se hablan otras cuestiones también, ¿no? Es decir, a veces no es solo la despenalización, la legalización, sino que creo que también sirve para hablarnos de otro modo, para escucharnos de otro modo. Coincido que las presiones sociales, las voces sociales, de un lado o del otro seguramente van a tener una influencia grande. Debo decir que pensé que en una discusión como esta, la discusión iba a ser más virulenta de lo que está haciendo. No sé si yo soy un exagerado o qué, pero me parece que dentro de todo cada una de las partes se está manifestando aceptando que puede ocurrir algo diferente a lo que están buscando, ¿no? Porque puede pasar que se despenalice o no. Sí. Y habrá que seguir. Aún así, yo, en relación a esto que vos decías de que fue oportuno y valioso, porque entonces empezamos a hablar de muchas cosas de las que, no solo puntualmente, claro. del tema de la despenalización del aborto, sino de muchas otras cuestiones. Además de que empezamos a hablar, empezamos a agredirnos de una manera muy... Yo he ¿sí? visto mucha agresión. ¿Sí? Sí, en las redes se ve, uh-huh. se ve mucha agresión. Creo que es síntoma del estado actual de nuestra sociedad argentina. Igual esa agresión no llega a ningún lado, ¿no? Porque acá te puedes agredir todo lo que quieras, pero en definitiva lo que importa es la decisión que se tome finalmente, sí. ¿no? Sí, sí, pero
Es verdad que ¿Vos sentís que hubo agresión? Sí, siento que hubo agresión. Siento que es un síntoma más de una Argentina que está fracturada en posiciones contrarias y no nos podemos poner de acuerdo. Y el que no piensa como yo es un enemigo. Sí. Claro, sobre todo eso me parece, porque probablemente nos sentamos acá sabiendo cada una, como sabes vos, lo que piensa cada una sobre un tema puntual. Es decir, que sobre ese tema nos vamos a ir sin acordar. Claro, claro. Porque no es que... Pero eso no quiere decir que ahora, nos salgan charlando de otro tema, ¿no? Claro. Ojalá que fuera así siempre. Pero creo que eso es lo que tenemos que aprender. Sí. Aprender ahora, a reconocer eso, ¿no? Que se puede pensar distinto. Ahora vamos a la pregunta de fondo. ¿Por qué crees que hay que despenalizar el aborto? ¿Por qué sí? Bueno, primero parto de la idea que es de los temas de decisiones difíciles. Yo tengo un parto del paradigma de los derechos humanos, aparte de estar en el programa de Género, Universidad y Sociedad, que lleva de la Universidad Nacional del Litoral, que hace más de 15 años que estamos trabajando en los derechos de las mujeres. Creo que es un tema donde el planteo concreto es ese, ¿no? Hay que legalizar, hay que despenalizar. Creo que no hay ninguna barrera constitucional, no hay ninguna barrera de tratados de derechos humanos que lo impidan. Es un tema del derecho penal, por lo tanto es un tema de legislación. Eso planteándomelo desde el lugar del ordenamiento jurídico. Creo que es un tema de salud pública. Creo que es un tema de inequidad, sobre todo para las mujeres más vulnerables. Y partiendo de esta idea de que es un tema difícil, que siempre la decisión que se tome es una decisión difícil, finalmente mi empatía con el tema está del lado de esa mujer que puso en juego, que pone en juego su cuerpo, que pone en juego su salud y que termina clandestinamente y ocultamente muriéndose. ¿Por qué no? Paradójicamente, voy a tomar parte de las cosas que dijiste para decir que para mí, yo también lo digo, defiendo la vida desde el paradigma de los derechos humanos y entiendo que los derechos humanos son para todos los seres humanos y biológicamente está comprobado que desde el momento de la concepción hay un ser humano y constitucionalmente la vida de ese ser humano está protegida y hay derechos internacionales que protegen la vida del ser humano desde el momento de la concepción y entonces puedo empatizar, sentir y reconocer el dolor y el sufrimiento de la mujer que está en esa situación que no condeno y que no me merece ningún tipo de juicio moral, no me corresponde hacer ni un juicio moral, ni pensar en un juicio penal. Pero empatizo con el inocente que no tiene voz y que es aniquilado. Las dos coinciden en que hay una vida que se pierde o que se puede llegar a perder. Hay una que se pierde sí o sí. Hay una que se pierde, vos decís, sí o y vos decís, sí. Se pierde la de la mujer, a lo mejor, y vos decís, se va a perder la del futuro bebé o la del bebé. La del bebé se pierde sí o sí. Hay riesgo de que se pierda la otra. Se pierde sí o sí si la mujer decide abortar, obviamente. Claro. Ahora, llegamos a ese punto y parecería simplemente decidir quién muere y quién vive. Sí, creo. Es tan simple. Bueno, primero que es muy complejo, porque estamos hablando de una decisión muy difícil, pero aparte yo creo que, primero, es cierto, digamos, nuestra Constitución plantea la protección desde la concepción, pero la tutela, la protección, yo entiendo, no viene desde el derecho penal, sino que viene desde las políticas públicas para proteger la concepción. Acá lo que estamos hablando es de un marco penal. A esa mujer se la clandestiniza, se la penaliza, el derecho penal aparece con la conducta prohibida. Y entonces mirando lo que ha sucedido en los países que son más abiertos en este tema, que son menos restrictivos, que plantean la legalización, estadísticamente, salvo el momento inicial, sino con el transcurso, hay menos abortos. Porque yo también entiendo que el aborto tiene que ir acompañado a la legalización de algo fundamental, que es las políticas públicas de salud sexual e integral y de educación sexual. Si no se pena a la mujer que aborta,
¿habrá menos abortos? Finalmente hay menos abortos. Estadísticamente está aprobado de ese modo, porque la mujer que sale de la clandestinidad y se hace un aborto, por la causal que sea, entra en un programa de salud sexual y reproductiva. Es decir que la salud sexual y reproductiva pasa a ser algo también de salud pública, con más fuerza, porque yo no creo solo en el aborto como la única herramienta. Nosotros, digo nosotros porque yo estoy dentro también del movimiento de mujeres, tenemos como un lema que es educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para prevenir, aborto seguro, legal y gratuito para no morir. Es decir, creo que son todos los pasos que hay que dar. ¿Tu mirada? Es una cuestión de derecho penal, eso es cierto, y el derecho penal es prohibitivo, pero es prohibitivo porque protege vidas. Es prohibitivo de aquello que atenta contra la vida. Yo no termino de entender el argumento a favor del aborto, de la despenalización del aborto, cuando podemos aceptar, reconocer y comprobar que se trata de una vida humana que se elimina. Una sociedad que permite, que legaliza, que dice que está permitido, legalmente permitido, eliminar vidas humanas, es una sociedad temeraria. Porque entonces, ¿quiénes son los que deciden y con qué criterios son los que deciden quiénes van a vivir y quiénes no? Ahora son estos bebés o son estos recién, seres humanos recién concebidos que no son deseados, etcétera. Más adelante, ¿quiénes van a ser? Los que no produzcan, los que, digamos, ¿cuál es el criterio? ¿Qué criterio va a asumir la sociedad o nuestros gobernantes, legisladores, etcétera, para decirnos qué vidas merecen ser vividas y cuáles no? Vamos a hacer un corte y seguimos porque la verdad que hay muchísimo para seguir. Yo estoy tratando de buscar la palabra exacta. Creo que lo que está generándose esto es ayudarnos a pensar. Yo mientras escucho, pienso también. Muy bien, muy bien. Somos docentes. Somos docentes las dos. ¿No? Que las está viendo también en su casa, piense, porque a veces nos quedamos con eslogans de un lado y del otro y no profundizamos. Así que hacemos un corte y seguimos a seguir. Muy bien. Bueno, estuvimos charlando en este primer bloque sobre cada una de las miradas, ¿no? Aborto, despenalización, porque también hay otra cosa que hay que aclarar. Esto no es aprobar o no aprobar el aborto, es penalizar o no penalizar a la mujer que aborta, que es otra cosa. Las dos hablaron en algún momento de educación sexual, de acompañar a las mujeres, de darle los métodos anticonceptivos necesarios. Ahora, ¿esto se puede hacer sin que el tema del aborto esté en debate? Sí. Ni para sí ni para no. Entonces, ¿por qué no se hizo hasta ahora y por qué tiene que ocurrir a partir de ahora? Bueno, yo coincido, claramente no debería ser algo que va tan vinculado o que esté tan vinculado. Ahora, la realidad es que en Santa Fe, concretamente una provincia muy avanzada en diferentes temas vinculados a los derechos de las mujeres o a la salud pública, y sin embargo no hay todavía una ley provincial de educación sexual integral. Pero que podría haberla. Que debería haberla. Que debería haberla. El año pasado perdió estado parlamentario. ¿Y por qué? Habría que preguntarle a los legisladores. Creo que esto que decía antes, que más allá del tema en concreto de la despenalización del aborto, creo que también nos lleva a que conversemos otras cuestiones y que probablemente entendamos que si hay algo que debemos tener es una educación sexual integral, porque el embarazo adolescente, las mujeres que sobre todo de los grupos sociales más vulnerables, que por ahí no han tenido la posibilidad del acceso a los métodos anticonceptivos que les conviene a su cuerpo, a su salud o a su modo de vida, si hubiese realmente una política pública vinculada a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral, probablemente muchas de ellas yo sigo pensando estarían en que pudo existir o claro que existir sí, la debería yo del sí, tema del aborto, ¿no? Sí. Hay mucho, perdón, te interrumpí. A mí me gustaría comprender bien a fondo qué implica una ley de educación sexual integral. Yo creo que el primer punto es hablar de sexualidad en todos los establecimientos educativos. Bueno, en la provincia de Santa Fe existe una unidad curricular claro, de educación sexual la ley integral.
como ley obligatoria que sea igual para todos y todas, todos los establecimientos. Hay como una autonomía, justamente al no haber una ley que diga, bueno, este es el programa. ¿Y cada escuela lo plantea como quiere? No sé si cada escuela, no lo sé. Hoy, sí puedo hablar de las escuelas privadas confesionales, en las que la institución hace una opción por su propia identidad y asume contenidos de educación sexual integral, integrándolo en una concepción antropológica tal vez más amplia, distinta, sí. No sé cómo decirlo, sin juzgar esto que sea más amplia, más integral, no implica un juicio respecto del otro. Y a mí me parece que eso es un derecho de la escuela de gestión privada, de decidir de qué modo quiere educar sexualmente. Si es que la educación sexual no es pura y exclusivamente información acerca de métodos anticonceptivos. No, yo creo que no. Es decir, yo coincido porque es más, yo vinculo mucho el tema de la educación sexual integral al tema de la violencia contra las mujeres, contra las niñas. En la creo que estaríamos de acuerdo, claro, absolutamente. Creo que es central totalmente, no lo creo. Algo. Yo estoy inseguro. Yo la verdad, yo sé que hay gente que le molesta que uno no sea blanco o negro, pero en un tema como el aborto, cada vez que me apuran les digo a todo el mundo, espera, déjame pensar. ¿No? Está bien. No me inventes amigos, enemigos, posiciones, quiero. Yo las escucho las dos. Y no puedo dejar de coincidir con las dos. Y la verdad, que las escucho las dos y sigo igual que antes. Entiendo lo que vos decís. Digamos que si fuese legislador, decisión, complicado. Ahora, si yo fuese legislador, empiezo a entender a los legisladores que dicen, miren, esperen, todavía me están preguntando qué voy a votar, quiero ver qué hago. Y a lo mejor me pueden decir, bueno, ves, estás cayendo bajo las presiones. No, esperen, no tengo por qué tener una decisión tomada. Y de verdad, escuchando a las dos, yo no sé qué le pasa a la gente que nos está viendo, pero es como que siguen en el mismo lugar. Las dos tienen razón en todo lo que dicen. O en general coincido con las dos en muchas cosas. Lo que sí yo no mezclaría aquí es la cuestión religiosa, porque estamos hablando de la ley de un país, de un marco legal, no de una cuestión humana. No estamos hablando de fe. El que por un punto de vista de la fe tiene una decisión tomada, súper respetable, pero acá estamos hablando de otra cosa. Ahora, sigo sin encontrar en ninguna de las dos un argumento que me convenza. ¿Mi argumento a favor de la vida? ¿Vos querés convencerte? No, digo, yo estoy pensando... Entonces, bueno, está bien, claro. Más que convencerme, es decir, bueno, ¿y entonces qué? Primero, ¿estamos seguros de que en los primeros días de la gestación hay vida humana? Sí. ¿Sí o no? Desde el momento ¿Estamos que, todos de acuerdo? ¿No están todos de acuerdo? ¿Hay dos bibliotecas? Yo no sé si hay, no conozco biblioteca en contra. Ajá. Me gustaría conocer un argumento científico que demuestre que desde ese instante la identidad genética no se corresponde con el genoma humano. Desde ese instante cero de unión del gameto masculino y el gameto femenino, hay una primer célula que es genéticamente distinta de la madre, es distinta del padre y tiene toda la identidad genética que corresponde al genoma humano. Es un ser humano. Bueno, yo... Como sé, digamos, que hay algunas posiciones que plantean que no es en el momento, pero la verdad no lo utilizo como argumento. Para vos eso no es un argumento. No. Porque ella dice, hay dos células, estamos matando a un ser humano con dos células. No lo uso como argumento porque para mí el argumento principal es, esto existe hoy. El aborto clandestino existe. Sí. Se mueren mujeres por aborto clandestino. O no se mueren o quedan muy dañadas. Y en muchos casos... ¿Se mueren tantas como dicen? Porque yo escucho... Escucho algunas estadísticas y después de repente cuando decís, bueno, ¿y de dónde salen? No, es una estimación. Algunas hablan de 43, 47, 50 por año, que podríamos decir es poco, es mucho. Pero son cifras... Así. Yo he escuchado menos, por eso habría que ir. No, yo he escuchado mucho más, por eso... No, puede ser, no sé, 30, no 40... Porque, ese número, lo que es el número mayor que quizás has escuchado, es que algunos, Rubinstein, el ministro de Salud Pública, que para mí, de la Nación, que para mí fue muy importante su argumentación en el debate, lo que sí él hablaba de aproximadamente 35.000 casos de mujeres que probablemente han tenido aborto.
anualmente. Fuera de... Que no han muerto. No, que no han muerto. Claro. Es decir, quizás ese sea el número que por ahí entonces confunde cuántas. Pero digo, esto existe hoy. Hoy existe, pero clandestinamente. Es decir... Pero eso es cierto. Que existe, sí. Existe. Yo ahora mi pregunta es esa, esta. Sí. Yo sé que existen. Yo sé que hay mujeres que mueren por no poder asistir a... O aunque no mueran, pero pueden correr riesgos. Sí, eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero que hay una vida humana es tan real como esto. Sí. Y que el derecho a decidir no puede ser... El derecho a decidir si quiero o no quiero un hijo o no, no puede ser prioritario, no puede tener mayor fuerza que el derecho a vivir. Si se trata de un ser humano, tiene derecho a vivir y tiene derecho... Y tenemos la obligación de proteger ese derecho a la vida. Como también tenemos la obligación de proteger a las mujeres para que no mueran. Eso también es real. Pero frente a dos realidades me parece que tienen un peso distinto. En un caso es el derecho a decidir, en otro caso es el derecho ahora, a vivir. ¿La solución no pasaría por lograr que las mujeres no aborten en lugar de pensar si claro. abortan las castigo? Por supuesto. Claro. Bueno, sigo pensando en voz alta, ¿no? Sí. Digamos, yo creo esto porque, además, hasta ahora... Vos decís, con la esto penalización, la gente, pero, perdón, claro. pero con esto la gente no va a dejar de abortar. No la van a castigar. No la van a castigar de hecho, y le sumo no que las castigan estaría... hoy. No. Hoy nadie. ¿Qué no, mujer bueno, hoy está castigada? Por no. un caso por ahí. Claro, sí. pero está la pena. Está la pena. Entonces. Como freno, sí, igual, como freno. Igual a mí que una mujer desesperada, ¿no? Lo que sea, que aborte, la meta empresa me parece una locura también, ¿no? Sí, de hecho. Porque insisto. No creo que esa mujer lo haya decidido hacerlo porque le encanta y porque no por le importa. Por supuesto nada, que no. También no. me parece una locura. Sí, sí, por yo no, y por eso, desde mi posición, yo no estoy a favor ni estoy peleando por, o estoy luchando, o estoy clamando por que se penalice o se meta presa a la mujer, que es víctima. Pero que entonces, si ha llegado un aborto... Pero si lo que se está pensando es despenalizar, ahí tenemos un punto hasta de acuerdo, ¿no? ¿Ninguna de las dos le parece bien o necesario que una mujer por abortar termine castigada por la ley? No, pero hay otra cuestión por detrás. A mí me parece mucho peor o mucho más urgente el decidir si puede ser legal eliminar una vida humana. Lo que pasa que si vos sacás la pena... Esa conducta deja de estar prohibida para estar permitida. Es decir, bien. Pero con lo cual, pero, digo, va de la mano con la legalización. Claro, la pena, eso no quiere decir que quiero las mujeres decir. Vayan contentas a abortar. Por supuesto no. que no. No, claro. Por que eso no. creo no. que es fundamental todas las políticas de salud pública que acompañan. Es decir, que esa mujer que ya no va a tener la pena, que va a poder ir a una institución pública, no es que va a llegar y va a decir voy a abortar y le va a decir no pase así, sino que tiene que entrar dentro de un programa de salud pública que tiene que tener un acompañamiento social, psicológico, que también pueda modificar hasta su propia decisión de ese momento y que, por supuesto, creo que también, por eso coincido con las políticas públicas... Que hasta se puede hacer un intento de que no aborte. Que, por supuesto, que pueda tener, digamos, todo el acompañamiento para que tenga un consentimiento informado acerca de lo que va a ser esa decisión. Exacto. Me queda un minutito. Te doy un tiempito a vos para que tengas más o menos el mismo tiempo si querías decir algo más sobre esto. No, que pensaba en que frente a este hecho tan palpable de la fractura y del enfrentamiento que estamos teniendo sí. en esta discusión, qué distinto hubiera sido si nos hubiéramos unido todos y hubiéramos estado unidos todos peleando por una ley o la efectividad de una educación sexual integral. Yo entiendo sexualidad integral. Tal vez en un modo distinto a como lo entienden ustedes, pero podría haber sido mucho más efectivo que toda una sociedad esté clamando por una educación que evite los abortos y no por una sociedad que se enfrenta porque unos quieren el derecho al aborto y otros decimos que no. Bueno, les agradezco muchísimo. Sigo pensando en voz alta, ¿no? Yo creo que los que nos están viendo y las están escuchando ustedes, lo único que, lo más importante de este programa es haber generado las ganas o la posibilidad de pensarlo. Muy bien. De pensarlo, no dejar que lo estén decidiendo, si bien lo deciden los legisladores, pero de tener una posición fundada, por el sí, por el no. Y creo que si se aprueba o no se aprueba, eso no significa
que los odios se mantengan, ni mucho más, ni mucho menos. Yo creo que también es un proceso, ¿no? Habrá que comprometerse de ambas partes, digo, con ley o sin ley, comprometernos por todos supuesto. En educar de una manera mucho más humana. Si la ley sale o si la ley no sale, hacia ahí habría que ir. Claro. ¿Qué hacemos absolutamente. Ahora? Exacto. Y es una cuestión de educación. Seguro. Les agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias a vos.